Hola, buenas noches de la muerte. Estamos en un nuevo episodio, una nueva saga más bien, de lo que vamos a jugar, que se va a llamar Mutant Year Zero. Este juego, para empezar, os voy a decir por qué está aquí este juego. Ashen ha tenido una muy buena recepción, el primer episodio lo vio bastante gente, pero los consiguientes parece que no están muy interesados, ¿eh? Mucha gente probó a ver ese juego, no le interesó y simplemente sigue con sus vidas y dijo, cada vez menos y menos gente ve los episodios que subo de Ashen. También es verdad que lo he estado subiendo prácticamente diario. Yo entiendo eso, pero por ejemplo Darksiders lo estuve subiendo prácticamente diario y tuvo una mucha mejor aceptación. ¿Quiere decir que yo suba este juego va a matar a Ashen para siempre? No, no quiere decir eso. Puede ser que todavía siga subiendo Ashen si todavía la gente lo pide o si incluso este juego no lo hace bien. Y mientras tanto tengo que buscar otra cosa, pero este juego tengo muchas ganas de jugarlo. Y la verdad es un juego que quería apoyar porque es un juego que ha salido por 30 y pocos euros, la verdad, y tiene muy buena pinta. Rollo XCOM, pero con el toque divertido de que eres un mutante, el cual es medio persona y medio un X animal. Aquí veis que tenemos un señor pato y aquí tenemos un señor cerdo, los cuales creo que son de nuestro equipo. Y tendremos que derrotar a otros mutantes con otras mutaciones y así conseguir mutaciones para nosotros mismos. O sea, el que seamos un señor pato o un señor cerdo no quiere decir que no nos puedan salir unas alas de avispa, por ejemplo. Y lo encontré muy interesante y creo que pueden salir secciones muy divertidas, ya que el rollo XCOM, al basarse en porcentajes de acierto y fracaso, pues siempre pueden salir cosas muy divertidas. Vamos directamente. Quisiera ver si se pueden poner los subtítulos. Es lo único. Subtítulos. Como veis, lo ha puesto todo en medio. No sé si ponerlo en alto. Voy a ponerlo en alto, ¿por qué no? Subtítulos, sí. Esto es justo. Oh, no sé si está puesto o no. Idioma inglés. Esto no es inglés, ¿eh? Que se diga precisamente. Vamos a cambiarlo, pero vamos, estaba ya en español. Y nada más. Imagino que ahora me enseñarán los controles. Sí, quiero guardar los ajustes. Vamos directamente. Nivel de dificultad normal, difícil, extremo. Normal, o sea, difícil. Tienes cierta experiencia en juegos de estrategia. Los enemigos infligen más daño. Los merodeadores regeneran el 50% de su salud tras el combate. La recarga de habilidades no se reinicia tras el combate. Muerte permanente, no se puede guardar manualmente. Autoguardado tras cada turno de combate. Ah, vale, eso es esto, el mutante de hierro, de acuerdo. Entonces te puedes pasar en extremo con mutante de hierro. ¡Wow! Eso sin duda. Vamos a ver el extremo. Es un jugador experimentado en juegos de estrategia. Los enemigos infligen mucho más daño. Los merodeadores no regeneran su salud tras el combate. La recarga de habilidades no se reinicia tras el combate. Son casi iguales, el difícil, a diferencia de esto de recargar salud. Este es el. Es nuevo, los enemigos te harán menos daño, los merodeadores regeneran toda la salud tras el combate, la recarga se reinicia tras el combate. Vamos a jugar en normal, o difícil, como queréis llamarlo, pero sin mutante de hierro, porque esto de la muerte permanente para YouTube no es nada bueno. Vamos a ver qué tiene que ofrecer la historia. Ahora explicaré lo de ese dado en la parte de abajo, en la pantalla de carga. En algún lugar al este del arca. Another day, another mission, risking our necks for the Ark. You know, I ask myself, Dux, why are you out here? And You know why. The Ark's water pump is broken again, and Hammond said he needs more scrap to fix it. Yeah, well, we'd do it a lot better if he'd sent us somewhere with actual scrap to find. Why do you have to be so annoying? Come on, we gotta head back before prep closes for the night. Dime que tú te llamas Hammond. Dime que el cerdo se llama Hammond, por favor. El otro se llama Dax, que es muy parecido a pato en inglés, pero a Duck. Pero con una X. Pero dime que este señor, que es un cerdo, se llama Hammond. Eso sería la hostia. Ahora de momento te mueves bastante Trust normal. me, I'm not annoying. Shut the hell up.
Wanna see annoying? I can show you annoying. Oh, no, por favor, Dad. We're in the zone. Keep your eyes open and mouth shut. Yeah, you only told me that 9,000 times already. Mantén la Q para ver el panorama de la zona. ¿Qué quiere decir eso? Ah, para ver hacia dónde tengo que ir. Regresa al arca. Regresemos al arca. Vamos a ocultarnos con clic derecho. Cobertura elevada, escondido. Como veis, todo muy estratégico. Reagrupar. ¿Cómo hago para volver al cerdo? No sé volver al cerdo ahora. Over here. Let's split up. Hey, follow me. Espero que me siga. Cerdito. Lo he perdido para siempre. ¿Cómo hago para... Señor cerdito. Tenemos que irnos y esas cosas. Wait here. Stay back, guys. Reagruparse. Oh, madre mía, esto va a ir mal. Ah, vale, el shift. El shift es para cambiar entre personajes. Vale, menos mal. Menos mal. Vale. Este caballo me va más lento que el pato, ¿verdad? No, van igual, van exactamente igual. Vamos a volver al arca. ¡Vamos, Dex! ¡Sigue Hammond! ¡El jamón! Look at this. Beautiful. Just beautiful. This scrap's gonna make us heroes back at the Ark. Chatarra. Bien, vamos coleccionando chatarra. La chatarra puede intercambiarse por armas, objetos y consumibles. Vale, sí, es el dinero. Eso es fácil de entender. The air stinks like mutants. Not just any mutants. Stalkers. Tight muscles. Good meat. I smell it too. Stalkers, there's Ark. When there's Ark, there's... Killing time for Skizzix and Treble. They're close, 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 close. Over there. Come, brother. I'm on their trail. Así que es hora de matar, ¿eh? Ocúltate aquí. Y con el pato vamos a tender una pequeña emboscada. Imagino que eso es su radio de visión. Vale, por aquí no podemos ir. Pero tenemos que ocultar al pato. El cerdo está oculto detrás de esa piedra. Y no veo al otro. Vale, ahí está el otro. Vamos a ocultarnos aquí. No, ahí no, ahí no. En este lado. Vale, vamos a ver cuál es el movimiento de ese carnicero nivel 4. Parece que viene hacia aquí. ¿Puedo elegir cuándo pegar? ¿Cuando yo quiera? ¿O cómo va la cosa? Si salgo ahora, imagino que me verá, pues estoy dentro del círculo. Vamos a intentar flanquearlos con el pato. Me parece que va a seguir aquella ruta. Vamos a intentar pillarlos por la espalda. Y ahora moveremos el cerdo para... Vale, pato, ocultarte aquí. A ver, ocúltate. Cago en todo, me ha pillado. Oh, lo siento, pato. Pero te has pegado un tiro en el culo. No han visto al cerdo, ¿eh? Vale, a ver. Los combates son por turnos. Cada merodeador tiene puntos de acción por turno. Algunas acciones como disparar, lanzar granadas o correr harán que tu turno termine en cuanto la realices. Vale. Señor pato. Vamos a tener que esconderlo un poco mejor. Aquel me ve desde ahí, así que vamos a tener que correr hacia otro lado. Desde ahí tiene un 25%, 75%, 100%, pero no sé si es de probabilidad de darme o de qué. El pato está muy jodido, básicamente. Puedo gastar 2 puntos de acción para moverme aquí.
si me pongo aquí, pues me imagino estaré cubierto. Vamos a caminar hasta aquí. Estamos en un punto de acción. Podemos disparar. Lanzar una granada. Lanzamos una granada. No, no vamos a lanzar granada. Vamos a disparar. 100% de probabilidad de darle, vale, eso es lo que quería decir. 5% de crítico. Si le doy, le haré 4 de daño y tiene 4 de vida, así que... ¡Dispara! ¡Buya! ¡You did! ¡Muy bien, cerdito! O te llamas Bormin. Ojo, este no sospecha nada. No sospecha. Si activas esta unidad, entrará en combate. Ignorarla te permitirá mantenerla escondida en la misma ubicación para más tarde. Las unidades escondidas pueden ser detectadas por el enemigo en combate si se acerca demasiado. Vamos a activarla. Vamos a activarla. Lo vamos a poner aquí detrás. Y le vamos a patear el culo a ese jodido cabrón que ha osado pegarle a mi colega. O 75% de darle. Este arma es el que tiene peor precisión. Si le doy cambio de arma. Ah, misma precisión, misma probabilidad de crítico en ambas. ¡Dale! ¡Dale, cerdo! ¡Por él! ¡Boom! Golpe crítico en el resto. Así es como te gusta, claro que sí. Pulsa F para reagrupar a tus merodeadores. Right in our neighborhood. Botín. I don't like it. ¿Por dónde ha muerto el otro? Si doy a la Q, estaría bien que mostrara dónde ha muerto el otro para cogerle el botín. Pero creo que ha muerto por aquí, no muy lejos. El pato estaba escondido aquí detrás, ¿no? No, estaba escondido... ¿Por dónde está? Aquí está el botín. We saw one of these things once. Parrilla. Modificador de arma encontrado. Uno de daño crítico adicional, 50 de probabilidad de quemar a los enemigos. Se acopla con arma para proyectiles, ideal para enemigos de carne y hueso. Mejor es tu sangre. Filled with zone dogs, right? Uf. The ancients sure knew how to build big pieces of garbage. Bueno, ahí han quitado los subtítulos, pero básicamente ha dicho que los antiguos sí que sabían cómo construir enormes pilas de basura. Y aquí tenemos un nuevo enfrentamiento. Vamos a ver cómo podemos. Hold it, ghouls. I don't like the look of that big one. We have to be sneaky. Okay. Here's the plan. We turn off our lights, then hug the water. Go around them. Vale. Los enemigos con una calavera roja son de un nivel demasiado elevado para tu equipo y los matarán directamente. No hay oportunidad. Evita a los enemigos con calaveras rojas y explora la zona para encontrar enfrentamientos a la altura de tu equipo. De acuerdo. Pues apagamos las luces. Andamos por el agua. Sí, sí. Nos estamos pirando. Me imagino que seguro encender la luz ya. Correcto. Bueno, como veis hay un dado ahí abajo. ¿Por qué hay un dado? Porque esto... este juego está basado en un juego de mesa en el que tú te creas tu propio mutante y vas viviendo aventuras y tal. O sea, no en un juego de mesa, más bien en un juego de rol. Hemos llegado a la arca. Looks like a family lived here. Lived here and died here. Nothing like a bunch of skeletons to put your mind at ease. Hay un montón de cosas por ahí. Usa el botiquín en el momento de inventario para curar tus meadas. Curar fuera del combate siempre restablece toda la salud. Oh, eso es interesante. Eso es más que interesante. Bien, pues. A ver si aquí hay más chatarra. Por lo visto, la exploración va a ser parte importante. Si te puedes encontrar por ahí dinero, simplemente por ahí tirado. Eso es importante, muchachos. Y vamos a ver, Q.
Eso es el primer episodio, siempre se hace un poco más largo, porque tienen todas estas introducciones y tutoriales, y a mí no me gusta quitar el juego nada más pasar el tutorial, porque siento como que no habéis visto suficiente. Entonces, el pájaro de metal. Vamos a ver el pájaro de metal. Tun, 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 tun. Parece que vamos a poder volver entre sitios. Eso está muy, muy bien. El pájaro de metal. Chun, 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 chun. Oh, más enemigos. Es el grandote de antes. Vale, creo que hemos vuelto sobre nuestros pasos. Creo que soy absolutamente idiota. Dech, ¿por qué es tan idiota? Te preguntan. Porque tu idiotez supera los límites. Estás jugando un juego en el que es un hombre pato y un hombre cerdo. Y aún así ellos tienen más cabeza que tú. Tú no sabes ni seguir una jodida... un jodido indicador. Sí, el jodido indicador. Cállate y haz tu trabajo, Dech. Es muy triste esta escena. Mira, está abrazando a, como a su mujer desintegrada. Imagino que esto sea algún tipo de apocalipsis en el que algunas bombas o algún tipo de radiación se cargó a un tipo de gente y otros simplemente mutaron para convertirse en personas animales. No sé, eso estaría guay. There's a cabin up ahead. Definitely feel a ghoul vibe coming off of it. So we run in, guns blazing. Too dangerous. If we're sneaky, we can get into a good position. A good position keeps us alive. Turn off your flashlight. Sí, vamos, básicamente lo que he estado haciendo todo este... El sigilo, si tenemos con sigilo podrás reconocer las posiciones enemigas y matar a enemigos débiles aislados con tus armas sigilosas. Puedes inclinar la balanza a tu favor en un combate al reducir la cantidad de enemigos, la cantidad total de enemigos. Obviously, pues hay que matarlos antes de que nos descubran. Chatarra común, gracias, chatarra para mí, para el cerdo. Pam, pam, pam. Vamos agachaditos. Vamos con sigilo. Hungry, hungry. I says we take the ark. Tasty mutants. Love me some mutants. Sí, vosotros hablar ahí sobre comer mutantes. ¿Qué ruido? ¿Qué ruido? No habéis oído ni mierda. Claro, esto es estómago, tío. Esto es... Vale. Vale, vamos a dejar el cerdo aquí. De momento. Y el pato... El pato va a ser el que investigue. Porque como ya está tocado... No pasa nada. El cerdo lo tengo a tope de salud. Es el ataque sorpresa. Es el que va a sobrevivir. Vale, me ha dicho que podríamos matar a enemigos aislados. Eso quiere decir que si ese está haciendo la misma ruta una y otra vez, podemos ocultarnos aquí e intentar emboscarlo, que me va a ver. Vale, emboscada. Cobertura. Cobertura baja da una bonificación defensiva, mientras que la cobertura total da una bonificación... Vale. Si flanqueas una posición, se cancelará. De acuerdo. Quiero emboscar a este tío. ¿Cómo lo hago? Si activas esta unidad, el enemigo no te ha detectado. Si activas esta unidad, activar. Quiero dispararle a este tío. Tengo un arma sigilosa. La ballesta tiene que ser sigilosa. Ah, te lo pone, silencioso. Vale. Ballestazo in the face. Duck. A por él. Dale en la cara. Vamos. ¡Bulla! Pluf. Nighty night. ¿De dónde ha venido ese ataque? Nadie lo sabe, somos sigilosos. Level up. Cuando tu equipo de merodeadores sube de nivel, cada mutante gana puntos de mutación. ¿Veis? Esto es a lo que me refería. ¿Veis? Mira que alas chulescas. Son los puntos de mutación para bloquear mutaciones de combate o mejorar los atributos como salud de alcance de movimiento. Estupendo. Vale, aquellos dos parecen no moverse mucho. Pero... Parece que los puedo flanquear. Aquel no está... ¿Esto qué es? ¿Un cofre? Oh, dame cosas. Gimme, gimme, gimme. ¡Oh! ¿Pistolaco? Coge objeto.
coge objeto like a boss. Ahora mismo no lo vamos a cambiar el objeto, pero ¿sabéis qué os digo? Me voy a colocar tal que aquí. Parece que tenemos aquí, tenemos un buen tiro por lo visto. Mira, voy a poner más para acá porque estos juegos son un poco toca huevos a veces, y si a lo mejor estoy simplemente medio viéndolo, no me cuenta. Así que vamos a darle al shift, vamos a mover al cerdo para que no tenemos aquel patrullando. Vamos a movernos aquí y vamos a disparar primero con el pato, yo creo. Emboscada. Vale, pues no, vamos a disparar con este. Activar. Tal vez sea momento de una granada. O la granada quita solo un punto. Por un punto no vamos a malgastar una granada. Vamos a disparar. 50% de probabilidad tiene este. Y este está fuera de alcance. Pero tiene 30% de crítico. Y si cambiamos de arma... ¿Qué decís, chicos? Vale, este tiene 75 de precisión. Yo creo que le dará, ¿verdad? Yo creo que puede darle. ¡Vamos! ¡Bulla! ¡Boom in the face! ¡Ha hecho un jodido backflip! El enemigo te ha oído. ¡Claro que me ha oído! ¡Pues menudo backflip que ha pegado! ¡Le hemos reventado la jodida cabeza! Y este tiene 100% encima. Lo pillo por la espalda. No necesito de ser un arma sigilosa, en verdad. ¿Hay algún arma que le quite más? Crítico 7, esta crítico 5. Pero esta tiene más probabilidad de crítico y la exacta misma precisión, así que vamos a disparar con esta. Le vamos a dar en toda la nuca, ya veréis. ¡Vamos! ¡Kabuski! Los críticos molan un montón. Son chulísimos. Ah, ya podemos usar la linterna, no hace falta que vayamos escondiendo. Pistola rota, vamos a cogerlo, venga. Piezas de arma. Parece que va a haber un fuerte, fuerte sistema de crafteo, ¿eh? Detrás de todo esto, porque estoy cogiendo un montón de cosas distintas, aparte de la obvia chatarra, que es el dinero. Chatarra rara. Da 8 de chatarra. Me encantan estos juegos, son divertidísimos. Boombox. Una extraña caja parlante. Que si sea como una serpiente al encenderse, a veces depende de dónde está ubicada, te habla con pitidos, silbidos o incluso voces tenues. Incluye... un espacio muy útil en la delantera para guardar cosas. Usa tus puntos de artefacto para comprar mejoras en el arma. Look at this beauty. The ancients left a lot of ugly junk behind, but once in a while you see something like this. Wonder what these buttons are for. Se ha cogido. If I were you, I'm not kidding around. Lay off the buttons. That's a bomb, all right. They used to call it a boombox. Touch that red button, and it goes boom. No exactamente. Supuestamente está hablando el cerdo, pero no ha vuelto a no decir nada. Pato, le hemos hecho una jodida emboscada. Hemos sido la hostia. Vamos a ver. ¿Hacia dónde tenía que ir yo? Pájaro de metal. No tenemos que ir al pájaro de metal. Tenemos que ir al otro. Yo antes ya me he liado. El pájaro de metal. Por lo visto intercambias cosas del viejo mundo por cosas del nuevo mundo. Como esa radio a la que todos temen. Se creen que es. Claro, tío, ¿dónde vas? Trae tu culo para acá, te habla el hombre cerdo. Tú respetas al hombre cerdo, ¿eh? Piezas de arma. Ahora un poco más adelante, cuando hayamos pasado el tutorial, me gustaría equiparme las mutaciones y el arma esa que hemos encontrado en el baúl. Tiene pinta de que va a ser un juego muy divertido. Espero que os esté gustando a vosotros también. Viajar. Pues eso, como decía, esto es un juego rolero. O sea, tenéis una versión de con libros, tenéis una versión con dados. Ahora mismo nos vamos a enterar de qué pasó con el libro. When the plague spread, you did nothing. When the nukes dropped, you became nothing. At least that's what the Elder says.
But cheer up. You'll be happy to know that despite your mistakes, life remains. In a small settlement high above a raging river, people are living and thriving. We call it the Ark. The Ark is humanity's last outpost, a lonely island in an ocean of chaos. Within these walls, we help each other create a new civilization on the ruins of the old one, with the guidance of our leader, the Elder. The Elder tells us we're safe as long as we never leave, because outside these walls lies the Zone, the never-ending wasteland. A mass grave spanning the planet, littered with your crumbling monuments, your hubris and arrogance. What the Elder chooses not to tell us is our food and water supplies are running dangerously low. That's why he relies on Stalkers, adventurers who leave the Ark, explore the Zone, and scavenge for precious resources. Stalkers are tough enough to resist the rot, and they got the smarts and the firepower to keep the Zone ghouls at bay. Stalkers have to be more than human. That's me, Mr. More Than Human, aka a mutant. I look weird to you, but hey, you look weird to me. So let's leave it at that. If the Stalkers come back from the Zone alive, the Ark survives another day. If the Stalkers don't come back, the legacy of mankind will be lost forever. At least, that's what the Elder says. Muy chula la introducción, me gusta la narrativa. Y ahora estamos en el Arca, y por lo visto la siguiente zona ya es nivel 25, es en plan super balance, te acabas de terminar el tutorial. Toma, 25 niveles más. Cuando yo soy nivel, ¿qué? ¿2? Tal vez sea una zona de espionaje, algo que tengamos que pasar en sigilo. Home sweet home. The elevator's up ahead. Vale, sigamos hasta el ascensor, las afueras del Arca. O sea, todavía no hemos llegado a lo que es el Arca. ¡Oh, un pollo! Hay que ser más que humano, hay que ser un mutante. ¿Dónde? Sí, los veo. Wait. They're planning to ambush the elevator. We've got to stop them. Let's sneak around and see if there's others. Por supuesto. Vale, ahí hay dos ghouls. Menudo radio les ha salido de repente. Otro. Este se mueve. Vale, vale. Está la cosa pistonuda, Chatarra valiosa. ¡Oh, un cofre! ¿Otra arma? ¿Tal vez? ¿O qué es eso? ¿Una gorra? Visera elegante, más 25 de alcance del arma, obviamente. Si tienes una visera elegante. Táctica usada para el conflicto encubierto como póker. Este elegante artículo se reduce al brillo de su portador de bonificación de alcance. Me gustan los ítems mucho, Me gustan mucho los ítems. Nota de la merodeadora Clara. Qué pena, si le hubiésemos llevado esto, Delta nos habría hecho el descuento que había prometido. La cosa es así. Hay una máquina de chispas, todavía la operativa al oeste de la Serpiente de Hierro, en medio de toda la chatarra. Hay una máquina de chispas todavía operativa al oeste de la Serpiente de Hierro. Tenemos que recordarnos de eso. O sea, tenemos que recordar eso. En medio de toda la chatarra. Es uno de esos aparatos que servía para fundir cosas y luego unirlas y ese rollo. ¡Oh, un soldador! Claro, nosotros tenemos suerte, pero de la mala. Una maldita panda de ghouls salió de las ruinas y os obligó a retirarnos antes de que pudiéramos conseguir el artefacto. La próxima vez os vais a enterar, ghouls. ¿Por qué alguien escribiría eso en una nota? Imagino que podré leer esa nota más adelante, una vez llega la serpiente no sé qué, no sé cuántos. A ver, círculos, por favor. Necesito ver los círculos.
Vale. Chatarra, aquel está por allí. Y no parece que haya nadie más. No sé si podemos pillar un buen sitio. Vale, allí hay otro. ¿Cuál sería el mejor sitio para pegarnos? ¡Oh, oh! ¡Que viene, que viene! ¡Que viene, que viene! Ocultarse, pistola rota. Vamos a ocultarnos. Esto va a ser un problema, o sea, me está quedando un grupo a cada lado. Me gustaría poder quitarme a este. ¿Cómo me ha visto? Estaba oculto, what the fuck? ¿Puedo cambiar? Vale, puedo cambiar. ¿Ha visto al pato? ¿Pero a este no? ¿Really? Pues. Si me pongo aquí, tengo un 25% de probabilidad de darle. Si me pongo aquí, tengo un 100%, pero lo dejo abierto. Si me pongo aquí, en el lado. Si me pongo aquí, media cobertura, 100%, 5% de crítico. Vamos a ponerlo aquí. Sé que es solo media cobertura. What the fuck, menuda hostia. No pasa nada, tú estás muerto. Y creo que no nos ha oído nadie. Si nos hemos quitado a ese que estaba por ahí dando vueltas, o tal vez si nos han oído. Esos dos nos han oído, aquel nos ha oído. No sé si activarte o no activarte. Vamos a activarte. Vamos a escondernos aquí de momento. Y fuera de alcance. Tal vez. Uy. ¿Cómo es para salir de este menú? A ver, quiero volver a mover. Claro, ya si nos movemos me va a ver. 75% de darle. Pero claro, no voy a poder disparar porque no me van a quedar. No me van a quedar intentos. Así que vamos a. Esto que es guardia. ¿Qué es guardia? Realiza un disparo de reacción durante el turno enemigo. Ah, vale. Atrincherarse en una posición defensiva, haciendo 29 de impactarte y curar. Vale, pues guardia. Me están flanqueando al pato, esto es malo. Sal de ahí, patito. No le va a dar. No le va a dar, está muy lejos. ¿Ese qué lleva? ¿Se lleva un tío rifle? Oh, menos mal que ha fallado. La vida del pato está en peligro. Vamos a ver al pato. Como que esto es solo media guardia. Me parece injusto. Sin munición del arma equipada. Oh, maldita sea, hay que recargar. Es verdad, se me había olvidado que había que recargar. Ah, ¿cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo lo hago? Tiene que haber un modo de salvar al pato. Vamos a movernos hasta aquí. El pato estará seguro. Tenemos que recargar. Kabuski, vale, bien. Ahora, ¿qué le está cubierto? Tampoco quiero moverlo mucho. Está cubierto de este, pero es. Y de estos está lo suficientemente lejos. ¿Cómo lo hacemos? ¿Ese coche explotará si le tiro una granada? Es la pregunta. Si me pego aquí, tengo un 50% de probabilidad de darle. Media cobertura. Si me pongo aquí, fuera de alcance. Esto va a ser difícil, ¿eh? Vamos a intentar quitarnos a este de en medio mientras los otros todavía. Oh, estaba en Overwatch, pero ha fallado. Has fallado y ahora vas a palmar. Vale, vamos a ver. 25% de probabilidad de darle. ¿Dónde está mi 50% de probabilidad de darle? 75%. Si cambio de arma, 50. Esta pistola es mucho mejor. Muy bien, aguijoneadora. ¡Aguijonéalo! ¡Vamos, tardo! Ahí está. Uno fuera. Todavía estamos. ¡Oh! Si un merodeador recibe demasiado daño, se desangrará. Eso es malo. Acércate y usa un botiquín para salvarlo antes de que pase el número de turnos indicado. Eso es malo. Morirá en 3 turnos. Uf, pero ellos son 2. Muy bien, tenemos que correr, chicos. Tenemos que correr.
Vale, a ver, ¿hay algún modo de...? Aquí, aquí tenemos una buena cobertura. No me vas a dar ni de... ¡Oh! ¡Me ha dado desde la otra jodida punta! ¡Venga ya! Vale, si lo flanqueamos y le pegamos un tiro, yo no creo que él pueda darme. ¿Morirá en un turno? ¿What the fuck? ¿Ya? No, no puede morir en un turno. Tengo que limpiarme a este. Si me pongo aquí, creo que desde allí no me puede dar aquel. Yo puedo darle a este, obviamente. Puedo matarlo. Muy bien. Dispara. Dispara. ¡Revienta de la cabeza! ¡Vamos, cerdo! Vamos a intentar salvar al pato. Muere en este turno. A no ser que yo lo recupere. O me va a dar. No me dio. ¿Cómo hago para...? ¡No! Nada, cargar más reciente. ¿Qué vamos a hacer? Estos juegos llevan mucho de cargar, porque como están basados en probabilidad, aunque todas buenas jugadas, pues es que es la probabilidad, el RNG, el dadico que sale ahí abajo, te fastidia, así que... vamos a intentar hacer una jugada diferente esta vez. Somos muertos, chicos, somos... Soy un matado. Iba a decir somos, intentando echaros la culpa a vosotros, pero no. Vamos a intentar... afrontarlos desde aquí. Así todos nos vienen de frente. Tal vez alguno por un lateral. Pero vamos a intentar que todos nos vengan de frente. ¿Esto es cobertura? Tengo la linterna encendida, cual jodido noob. Ah, vale. La linterna... les... Vale, vamos a esconder. Pato, tú te vas a quedar aquí. Y cerdo, tú te vas a quedar aquí, yo creo. Y ahora vamos a emboscarlos. Pero no quiero emboscarlo con este, quiero emboscarlo con este. Para que lo miren a él, se escondan en relación a él, y entonces el cerdo tenga libre albedrío. A este no lo matamos de ninguna de las maneras, así que vamos a intentar matar a este, quitárnoslo de golpe. Vale, tiro. Vamos, pato, vamos. Fucking pato, dale. ¡Puya! Ahí estamos. ¡Tiraco! El enemigo me ha oído, pero ha oído al pato. De Bormin no tienen ni idea todavía. Así que, ¿sabéis qué digo? Esta vez se va a quedar Bormin escondido. Está llamando a otro. ¡Lol! Ahí, a bocajarro. Sí, ya he visto este tutorial. Y aquel va a empezar a venir. Vale. Vamos a activarlo porque no nos queda otra. Estamos fuera de alcance, maldita sea. A ver cómo lo hacemos. ¿Cómo lo hacemos, chicos? ¿Hasta dónde me puedo mover sin que cuente el correr? Aquí tendríamos 30% de probabilidad de crítico. Vale, vamos a hacerlo así. ...15% de probabilidad de crítico. Con esta también, 15. Necesito un crítico, Bormin. No sé cómo lo harás, pero necesito un crítico. Eso no ha sido crítico, maldita sea. Ya que él se está acercando rápidamente. Ese no es un muy buen sitio. Me va a pegar, seguro. Vamos a ir hasta el pato. Vamos a intentar salvarlo en este turno.
Vale, no. Vamos a movernos. Vámonos aquí. Sé que estoy a la intemperie, pero vamos a matar a este caballero. Ahora muere. Y en el siguiente turno salvamos al pato. Espero que aquel no llegue a dispararme desde donde está. Se ha puesto en Overwatch. Y ese también se ha puesto en Overwatch. Así que vamos a salvar al pato. Curar al pato. This might sting a little. Feels better. Ya tenemos al pato. Vale, a ver, ¿hasta dónde me puedo ir? No hay ningún modo de conseguir la cobertura directa, por lo visto. Si doy desde aquí... No, no tengo munición. Si me pongo aquí, esto sí es cobertura a tope. Vale, vamos a esconder al pato, porque ya ha muerto una vez. A esconder al pato, vamos a recargar. Uf. Uf, está la cosa pistonuda. Aquel no llega a darme desde allí, ¿verdad? Creo que no llega. Vale. Cerdo, quiero esconderte. Si me muevo tras la piedra, tengo un 25 de probabilidad de darle. Pero no le va a dar. 25% de probabilidad es una basura. Si cambio de pistola, tengo un 50% de probabilidad de darle. ¡Me la juego! ¡Vamos, cerdo! ¡Yo confío en ti! ¡Ahí está! Con crítico y todo. Yeah. Fuck yeah. Fuck yeah. Vale, bien. Vale, bien. ¿Qué vamos a hacer ahora con este caballero? Estamos fuerísima de alcance. ¿Del otro arma también? Buenísima de alcance. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? No quiero vender al pato, pero quiero estar en el alcance. Si me muevo ahí en el siguiente turno, él me va a reventar. Así que vamos a ponerlo en guardia. Overwatch. Y ya está. Vamos a esperar a que él se mueva. ¡Vamos, pato! Pato, eres un manco, tío. ¡Va a matar al cerdo! ¡No! Sin munición, el arma equipada. Vale, pero tengo esta otra arma. Puedo darte con esta. De hecho, si me muevo un poco, te mato seguro. Esto es por el cerdo. ¡Cerdo! ¡Boom! ¡Hombre! ¿Por qué? Estás mejor, menos mal. No sé cómo te puedes pasar esto sin recuperar vida al final de los turnos. Es en plan, tío, ser horrible. Menudo encontronazo. O sea, el juego ya marca que va a ser difícil que te cagas. Porque esto ha sido un encuentro como normal y corriente. O sea, no sé cómo narices te pasas esto sin... reagruparse y esas cosas. Vale, sin... Si puedes recuperar vida entre combates. Tiene que ser auténticamente difícil. Vale, de aquí creo que ya lo hemos recuperado todo. Así que vamos a dedicarnos a ir al punto que tenemos que ir, de una vez por todas. Y yo creo que ahí ya dejaremos el vídeo, porque hemos visto unos cuantos combates, habéis visto cómo funciona el juego. Yo creo que es más que suficiente para que veáis de qué rollo va y si os interesa o no. De todas formas, ya sabéis que un comentario simplemente diciéndome: oye, Dech, el juego parece interesante, el juego no me gusta. Cualquier cosa, me da igual que me digáis que el juego no os gusta. O sea, no me da igual, pero quiero decir, sí, no me voy a tomar a mal que me digáis que no os gusta. Chaleco de merodeador. Estas armaduras ligeras y flexibles permiten moverse con facilidad, pero no protegen mucho al portador. Da 2 puntos de salud y 1 de armadura. Es habitual encontrarlas en la zona, principalmente en cuerpos de merodeadores, de ahí su nombre. Estupendo. Vale. No me voy a tomar a mal que me digáis que el juego no os gusta. Yo lo tendré todo en consideración, tanto comentarios positivos como negativos. Y a raíz de eso, pues veremos si se sigue subiendo o no. Y sobre todo de las visualizaciones que tenga.
Y ya sabéis, si queréis que este, que siga subiendo este juego, si os parece divertido, os parece entretenido, yo me lo estoy pasando pipa, en serio. No, no sé si se me notará, pero me lo estoy pasando pipa. Porque además, me gusta la temática, me gustan los enemigos, me gustan los personajes que llevo, y me encanta el combate. Jugué mucho 2 con 2 en su día, DLCs y todo inclusive, me llevé un montón de cabreos, y este parece que va a estar ahí, en el tono de esa dificultad. Pero con una temática mucho más conforme a mis gustos. Yo no soy mucho del rollo espacial y aún así jugué mucho a ESCO. He says he doesn't have a second to lose. The mission's too important. Our mission, he says, is a man. And that man is Hammond. Everyone in the Ark knows Hammond, respects him. He's our lead, Gearhead, going farther into the zone than anybody else. Bringing back the machines that help us survive. He knows how to keep those machines running, how to fix them when they fall apart. Hammond keeps the Ark's heart beating. The Elder says 3 nights ago, Hammond took his team of stalkers and headed north, not telling anyone why. They haven't come back. I've never seen the Elder this shaken before. It scares me. He tells us Hammond has a remote cabin in the north that could yield some clues to his location. Me and Dux never patrolled that far before, but the Elder says he has faith in us. He believes in us. So, this mission we accept. Go to Hammond's cabin, search for clues, then find Hammond and bring him back alive. The fate of the Ark depends on it. Muy chulo, me encanta la narrativa. Además, este señor cerdo jabalí... No, en verdad, ¿sabéis lo que es? No es ni un cerdo ni un jabalí. Es un... ¿cómo se dice? ¿Cacófero? Creo que es un cacófero. Se le dice, es un tipo de jabalí como africano. Vestía la cabaña de Hammond. Vale, esto parece ya que es como una ciudad o un hub de una ciudad. O simplemente el sitio donde te metes las mejoras y eso. Voy a experimentar un poquito con esto fuera de cámara, pero hacerme saber si queréis seguir viendo el juego, si os interesaría ver cómo meto las mejoras y todo eso, preferís que eso lo deje aparte y simplemente muestre acción. Hacerme saber todo lo que opináis sobre el juego. No me importa, ya sabéis que... O sea, no me importa leer tacos. Ya sabéis que yo leo todos, absolutamente todos los comentarios, a no ser que... O sea, leo todos los comentarios, pero a no ser que sea algo que pueda contestar, pues... No lo contesto, yo no contesto absolutamente todo, pero os puedo asegurar que lo leo absolutamente todo, hasta el último comentario. Y nada más, pues eso, espero que estéis disfrutando de la saga, yo me voy a pasar el juego segurísimo, tanto si lo subo como si no, así que hacedme saber si queréis acompañarme en este viaje. Y nada más, nos vemos en el próximo episodio de Graver de mi canal y hasta la próxima, soy Otra Muerte.